Ahorro de agua Ferrum. Antes de comenzar, vamos a mostrarles la situación actual en el mundo acerca del agua. El estrés hídrico calcula la cantidad de agua que se extrae de las fuentes subterráneas y superficiales para satisfacer la demanda con el total disponible. Este mapa mundial que estamos mostrando ejemplifica lo que estamos diciendo. Las zonas pintadas en color amarillo reflejan una falta de agua en muchos sectores relacionadas con una falta de infraestructura. Quizá en muchas de estas zonas, las fuentes subterráneas y superficiales son abundantes, pero la escasez económica de recursos de infraestructura hace que sea imposible muchas veces poder llegar a destino. Las zonas en color azul y color celeste mayormente no tienen dificultades mayores, y las zonas en color rojo sí ya carecen de fuentes subterráneas y de la infraestructura. La pregunta en este caso les deja una inquietud a todos ustedes acerca si los argentinos realmente cuidamos el agua. Muchas veces en la toma de conciencia de las cosas se hace hincapié o se hace carne de esto cuando el problema ya ha llegado. En muchos lugares de nuestro país, en la República Argentina, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Córdoba, muchas veces tenemos ese problema, que es un problema real, es un problema concreto. Hoy también con los incendios que se están registrando, da cuenta de esto. Entonces, todo tiene que empezar por casa. Todo tiene que empezar por pequeños esfuerzos que realicemos en pos de mejorar en nuestros hogares y contribuir para ahorrar agua en cada instancia, en cada momento que utilizamos agua en el transcurso de nuestro día. En la República Argentina, solo el 15% de la población no tiene acceso al agua potable y el 40% vive sin cloacas. Y solo el 20% de las aguas residuales cuenta con un tratamiento. Bueno, este es un factor clave, es un factor fundamental de este porcentaje del 20% de las aguas residuales, que si realmente, si se tratasen en un mayor porcentaje, podríamos generar, por ejemplo, un aprovechamiento del agua de lluvia para distintas funciones y alternativas en donde consumimos agua en nuestro hogar durante el día. Es como una materia pendiente que tenemos. Y eso habla de generar entonces mayores obras de infraestructura que puedan llevar agua potable a todos los hogares, más en estos tiempos en donde el agua es vital para el lavado de manos. Entonces, el desafío para Argentina y para Latinoamérica queda planteado de aquí a los próximos años como un tema a resolver, que si no se toman las medidas ejemplificadoras en estos momentos, de aquí a unos pocos años vamos a incrementar este inconveniente y las personas van a tener serias dificultades para poder acceder al agua potable. ¿Pero qué proponemos desde Ferrum? Desde Ferrum proponemos ahorrar agua y tomar las precauciones necesarias para realizarlo. Por ejemplo, en el caso del cuarto de baño, cerrar las griferías después del accionamiento y así vamos a generar un ahorro. También promoviendo el uso de griferías electrónicas que actúan por presencia. Si tenemos en cuenta la totalidad de agua que se consume en el hogar, podemos decir que de ese total, el 68% se utiliza en el cuarto de baño. Entonces, maximizar los esfuerzos
Para lograr el ahorro dentro de él, es tarea de todos, colocando mochilas de doble accionamiento, colocando griferías con picos reductores de caudal, vamos a poder lograrlo. Teniendo en cuenta que solo el 3% del agua del planeta es potable y de ese 3% el 1,2% se encuentra en los polos, es ahí donde tenemos que tomar conciencia de que el agua no es interminable. Entonces, de ahí, para las generaciones venideras, tomar esa conciencia de que esto tenemos que hacerlo hoy. Hicimos una prueba práctica para determinar entonces qué ocurriría si dejásemos gotear una canilla durante un año. Estaríamos derrochando más de 15.000 litros de agua por año si eso ocurriese, lo cual, ante la pérdida, ante el goteo de una canilla, de una grifería, es importante que rápidamente acudamos a repararla. Entonces, desde Ferrum, como dice la placa y el título de la misma, promovemos cambiarse a doble descarga. De acuerdo a un relevamiento realizado en hogares de la República Argentina, el mismo en 2019 arrojó que la gran mayoría de nuestros hogares tiene una mochila de simple descarga. Una mochila de simple descarga es aquella que tiene un solo botón, una sola tecla o una sola palanca. Y en relación a ello, cada vez que accionamos este accionamiento, sea botón, tecla o palanca, vamos a estar descargando 9 litros. Si tomamos en consideración que una persona aproximadamente acude en promedio 6 veces al cuarto de baño, estaría consumiendo por día 54 litros. Pero ¿qué ocurre entonces si nos cambiamos a doble descarga? Las mochilas de doble descarga, que tienen un doble accionamiento, consumen entre 6 y 3 litros de acuerdo al accionamiento que nosotros utilicemos. En virtud de ello, cada persona estaría consumiendo en su hogar por día solamente 24 litros, por lo que ahorraríamos más del 50% si lo comparamos con el sistema anterior. Esto tiene una doble ventaja: la ventaja de la toma de conciencia y el ahorro de agua en sí mismo, y la ventaja económica, ya que si el consumo de agua, de acuerdo a la zona de residencia de la persona, es por el agua que nosotros consumimos, ahí vamos a generar un ahorro interesante. Vamos a comenzar entonces describiendo los productos de Ferrum que ahorran agua, comenzando por inodoros y depósitos. Aquí les estoy presentando la línea Milena de sanitarios, una línea que ha marcado la dirección en el ahorro de agua porque es la línea que menos agua consume, y alineado con Milena van a surgir y van a nacer a partir de Milena una serie de líneas de muy bajo consumo en Argentina. El inodoro largo Milena es el inodoro que funciona con solo 4 litros y medio en descarga total y 3 litros en descarga parcial. Y el inodoro corto funciona con 6 litros. Esta línea tiene un diseño, además, que sale de lo clásico, que sale de lo convencional, que sale de la típica bacha y pie, porque aquí lo que sería la bacha y pie es un todo, es un conjunto totalmente integrado. Un diseño robusto, un diseño compacto, que estéticamente y visualmente nos brinda una seguridad adicional. Vamos a ver entonces un video resumen de Milena, mostrando no solo el funcionamiento, sino cómo la limpieza es un factor importante en cada producto de Ferrum. Ahí vemos el accionamiento superior con la doble tecla, el agua que recorre en su totalidad la palangana, la tapa asiento inodoro con cierre suave o caída amortiguada promueve
una mayor comodidad y facilidad en el uso y promueve también tener elementos con menor punto de toque, hoy muy importante. El inodoro corto también cuenta con su tapa y los bidets pueden venir con grifería convencional o para grifería monocomando. El sistema de higiene del bidet es a partir de una flor de lluvia y una vez que la persona deja de higienizarse y al cerrar la transferencia de la grifería, el agua se desliza por el interior de la palangana, que por cierto es muy amplia. Si vamos a los depósitos de las líneas de Ferrum que funcionan con doble descarga son los que pertenecen a la línea Milena, Marina, Trento, Varese, Véneto, Bari, Atuel y Andina. De todos ellos, solamente Milena es la que descarga 4 litros y medio en descarga total y 3 en descarga parcial, mientras que el resto descarga 6 y 3 litros. Una constante que Ferrum viene llevando a cabo ya hace bastante tiempo en el diseño y el desarrollo de todas sus líneas y que hoy ocupa un rol interesante, importante, en lo que es el diseño del cuarto de baño. Por eso, poder contar con un sanitario de simple descarga y poder cambiarlo a doble descarga es algo muy conveniente. Para ello, Ferrum cuenta con repuestos que facilitan el ahorro de agua. Ferrum cuenta con un kit universal para poder cambiarnos en este sistema. Este kit universal está compuesto por una válvula de doble descarga, una válvula de entrada y un botón de doble acción. El accionamiento de la válvula de descarga es un accionamiento mecánico a través de un cable acerado. Y el requerimiento técnico para poder cambiarnos a doble descarga es que la mochila existente tiene que tener un diámetro de botón de 38 milímetros de diámetro, o sea que el botón tiene que ser redondo, y el diámetro del orificio para alojar la válvula de descarga tiene que ser de 63 milímetros. Con ese requerimiento podremos cambiar entonces las viejas mochilas Ferrum de la línea Florencia, Mayo, Atuel, Murano, Niza, Dórica, Trento, Marina, Bari, Adriática y Aviñón, como también aquellas mochilas que no sean de Ferrum, pero que también cuenten con estas especificaciones en medidas. Aquí lo que les estoy mostrando es cómo una mochila perteneciente a la línea Bari ha sido convertida en su accionamiento simple a doble descarga. Este esquema que ustedes están viendo aquí es un esquema que hoy se encuentra en nuestro catálogo de repuestos Ferrum 2020 y que también lo tienen disponible para poder descargarlo a través de nuestro sitio web. Los sistemas de las mochilas, los repuestos, están ordenados por familias, identificados por colores, en lo que respecta a válvula de entrada de agua, en color violeta, válvula de descarga en color celeste, accionamiento en color naranja y sistema de fijación en color amarillo. Cada uno de los sistemas está identificado por un color y tiene su código de venta para que el cliente, el usuario, lo pueda identificar rápidamente y pedirlo en la casa de sanitarios más cercana. Este sistema es adaptable a aquellos sistemas de simple descarga que tuviesen un botón lateral, como en el caso de Bari, pero también el botón podría haberse encontrado en la parte superior, dado que su cable acerado así lo facilita. Pero una vez que adquirimos el repuesto universal, vamos a ver entonces cómo es la manera correcta de colocarlo y de regularlo en este video que vamos a ver a continuación. Lo que simulamos aquí es una mochila identificada por la estructura de acrílico con los repuestos correspondientes. Lo que estamos viendo ahora es el filtro de impurezas de color naranja que está presente en la válvula de entrada.
Este filtro para impurezas sirve para retener cualquier tipo de impurezas que pueda existir en nuestra cañería de alimentación de agua. Y la válvula de entrada es telescópica, que aquí la estamos viendo. Con un pequeño movimiento la destrabamos, luego procedemos a elevarla o bajarla en cuanto a su altura y posteriormente la volvemos a trabar. Un perno roscado es aquel que nos permite regular finamente la altura de la boya. La manguera de color blanco que sale de la cabeza de válvula tiene que ir conectada siempre al caño de rebalse de la válvula de descarga, para que al momento de generar la descarga de la mochila, el espejo de agua del inodoro se recupere rápidamente. La válvula de descarga a su vez cuenta con una chaveta que al aflojarla o al ajustarla nos permite modificar la altura del caño de rebalse. La válvula de descarga también, con solo girarla, la destrabamos, la podemos extraer. Y aquí lo que estamos viendo es el flapper siliconado, que es en lo que definitiva tendríamos que cambiar pasado unos cuantos años. Para regular la descarga mínima vamos a utilizar esta corredera, dejándola en el punto medio de su longitud total para que pueda descargar los 3 litros. Y lo que vamos a ver ahora es cómo, al cerrar la ventana, generamos que la descarga total sea de 6 litros. Si dejamos la ventana abierta, vamos a tener un pequeño remanente de agua, por lo tanto, en ese caso la mochila descargaría 5 litros. Lo que vamos a ver ahora es la colocación del botón. A partir de este conector con botón lateral, podemos conectarlo al botón de doble descarga superior. Y el cable acerado tiene que quedar en esa posición, la que estamos viendo, nunca torsionado o estrangulado, ya que si queda de este modo, no podríamos generar el levantamiento en el accionamiento. Aquí lo que estamos viendo es una tecla, un desarrollo de tecla de doble acción, tecla más grande, descarga total, tecla pequeña, descarga parcial. Y esa es la forma entonces correcta de regular nuestro kit de descarga universal, que en definitiva va a generar un ahorro real del agua en el consumo diario. Otro de los productos que ahorran agua es el mijitorio seco. El mijitorio seco es un producto que funciona sin agua y es apto para lugares públicos. Es un producto fabricado en porcelana sanitaria, como todos los artefactos de Ferrum. Es un mijitorio que ahorra hasta 150.000 litros de agua por año, especificado, como dije recién, para lugares públicos donde mucha gente en poco tiempo acude al cuarto de baño. Este mijitorio consta de un cartucho plástico, el cual tiene un diafragma siliconado que regula el paso del orín y que impide el ingreso de olores hacia el interior del cuarto de baño. Este cartucho plástico está diseñado para durar entre 7.000 y 7.500 usos. En la parte superior del mismo tiene una pastilla de color verde aromatizante que cuando cambia de color es el indicador que nos permite a nosotros determinar el momento exacto en el cual deberíamos de cambiar el cartucho. Este producto tiene un doble beneficio. En primer lugar, el ahorro de agua, por supuesto. Pero en segundo lugar, forma parte de la familia de productos Ferrum, de productos que promueven el menor contacto. Dada la situación actual y el necesitar utilizar un producto en un espacio público sin tocarlo, este es el producto ideal, porque no tenemos que entrar nunca en contacto con él para utilizarlo, dado que al funcionar sin agua no vamos a entrar en contacto con una válvula para limpieza de mijitorios, por ejemplo. Por eso digo que es el producto ideal para estos tiempos.
Pero muchas de las consultas y de las preguntas frecuentes están relacionadas a cómo se instala este producto. Por eso aquí les vamos a mostrar cómo se instala el mijitorio seco. Para la instalación vamos a partir, en primer lugar, de la remoción del mijitorio existente. Vamos a plantear la situación de tener un mijitorio mural de ferrum que sí funciona sin agua y reemplazarlo por el mijitorio seco. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de paso para poder retirar la válvula automática para limpieza del mijitorio, que ya no va a hacer falta para este tipo de producto. Vamos a colocar un tapón de 3 cuartos en la posición donde se encontraba la válvula para anular, digamos, esa entrada, ¿verdad? Procedemos a vaciar el antiguo mijitorio con una aspiradora para húmedos, como estamos viendo, y retiramos la junta vieja antes de extraerlo. Siempre se aconseja hacerlo entre dos personas, nunca tirando de él, siempre primero un movimiento hacia arriba y después hacia adelante, porque el mijitorio está montado sobre grampas y lo colocamos despacio en el piso. Ahora sí, procedemos a retirar las grampas de sujeción viejas y rellenamos los orificios con yeso y le damos la terminación con pastina. O también con mezcla también se puede rellenar. La descarga antigua del mijitorio estaba a 50 centímetros del centro de la misma al piso, por lo que el mijitorio seco va a requerir colocarla a 34. O sea, vamos a tener que desplazar 16 centímetros la descarga vieja por la colocación de la descarga nueva. Y eso es en definitiva el mayor trabajo que vamos a tener en este caso. Procedemos ahora sí entonces a retirar de la caja el mijitorio seco, el mijitorio nuevo que vamos a colocar. Todos los elementos de fijación vienen provistas. La llave para colocar el cartucho. Recordemos que ni siquiera hace falta entrar en contacto con el cartucho porque lo vamos a hacer a través de su llave metálica provista. Vamos a comenzar entonces por fijar la grapa central. Este mijitorio, a diferencia del mural que vimos recién, utiliza solo una grampa para fijarlo. Vamos a fijar el centro y, por ejemplo, vamos a ubicar lo que es la alineación vertical y horizontal que se encuentre perfectamente a nivel. Y ahí determinamos los orificios de fijación, agujereando en dichas marcas con mecha de vidia del 8 milímetros para colocar los tarugos y luego fijarlos con los tornillos la grampa central. Procedemos a colocar la grampa y a colocarla a nivel, por supuesto. Ahí vamos a medir la distancia que hay desde la parte posterior del mijitorio hacia el centro de la descarga, que es de 11 centímetros. Procedemos a limpiar el caño de desagüe. Un desagüe limpio es esencial para que la descarga fluya correctamente. Con una linterna verificamos que no haya ningún tipo de obstrucción. Lubricamos la cañería de desagüe y colocamos el codo, que puede ser de 40 o de 50. Si es de 50, tendremos que colocar un acople. Siempre sugerimos utilizar codos con uniones de doble labio. Ahí verificamos que el codo se encuentre a 11 centímetros. Vertemos agua en el desagüe para remover cualquier impureza que pudiese haber en la cañería. Y presentamos el mijitorio. Lo colgamos. ¿Para qué lo presentamos? Para poder hacer las marcas en la parte inferior del mijitorio y poder fijarlo definitivamente. Hacemos las dos marcas, lo retiramos y procedemos a hacer las dos perforaciones, en este caso con mecha de vidia de 10 milímetros, para colocar los tarugos plásticos.
Lubricamos la descarga del mingitorio para que la acople perfectamente con el codo. Lo volvemos a colocar, lo colgamos desde la grampa central y lo fijamos definitivamente con los tornillos provistos. Siempre tienen que hacer ajustes fuertes, pero no en exceso. Vertemos un balde de agua en la entrada del alojamiento del cartucho también. Y ahora sí procedemos a colocarlo. Para ello utilizaremos la llave metálica provista. Insertamos el cartucho, lo giramos y lo trabamos. Y por último, rellenamos con caucho de silicona entre el borde del mingitorio y el cerámico terminado. Este mismo video de instalación lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Siempre estar en contacto es muy importante. Por eso en Ferrum tenemos la posibilidad de tener distintas vías y accesos para contactarnos. Uno, como dije recién, es nuestro canal de YouTube, donde allí podrán encontrar los videos de instalación de todos nuestros productos, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. A partir de ellas vamos a poder estar siempre informados de las acciones de capacitación que realicemos y de los nuevos lanzamientos de productos al mercado. Contamos con un blog de noticias a partir del cual se publican notas de nuestros productos y notas de interés general. Un blog que consta de todo tipo de información en virtud de las distintas familias de productos que Ferrum fabrica y comercializa. Luego también disponemos de las distintas bibliotecas digitales en lo que respecta a folletos que tenemos en nuestra página web en formato PDF listos para descargar. Si están proyectando, si están diseñando su casa, edificio, en lo que es proyecto de arquitectura, saben que con Ferrum cuentan los bloques CAD en 2D y en 3D, como así también los bloques Revit. Estos bloques funcionan en forma independiente de la versión que nosotros tengamos de AutoCAD o de Revit. Y la página web www.ferrum.com, donde allí encontrarán toda la información acerca de todos nuestros productos, fichas técnicas, características generales, infografía, planos e imágenes. Por eso los invitamos a visitarnos y a conocer más de nosotros, esperando prontamente estar con ustedes hasta nuestra próxima capacitación. Muchas gracias.